Nos encontramos en las instalaciones de la RENIEC. Vamos a conversar con la responsable de esta institución, la señora Verónica Vargas. Señora Verónica, retomando ya las actividades normales aquí en la institución, ¿cómo va RENIEC? Sí, desde el día martes hemos retomado la atención. El día martes solo realizamos lo que es el servicio de entregas. El día de ayer ya hemos retomado tanto el servicio de trámites, entregas, sin embargo, sí, algunos servicios aún está restringido, dado que el personal todavía se encuentra con descanso médico. Hemos pedido apoyo de otras oficinas para poder atender a un poco mayor que es la demanda, ¿no? Los servicios que están restringidos pues son la actualización de huellas, lo que es certificados de inscripción y actas de nacimiento, la emisión de actas que ya se encuentran en nuestra base de datos, que lo pueden hacer vía virtual. Esos servicios todavía lo estaremos retomando la próxima semana a medida que vayan ingresando ya el personal de su descanso médico. Por el momento las atenciones más o menos están en promedio de 500 atenciones diarias, ¿no? En los servicios, como repito, de entregas y trámites. Actualmente la mayor demanda es entregas de DNIs y lo que es trámite de menores. Recordemos que también a veces es época de matrículas y recién vienen a renovarlo, recién vienen a cambiar su domicilio. Son la mayoría menores que están viniendo y también lo que es renovación de mayor de edad. Sin embargo, también recordarle a la población que el DNI tiene vigencia, el DNI caduco hasta el 31 de marzo. Entonces, hagámoslo también, pueden hacerlo virtual este trámite, si es de DNI azul a DNI azul la renovación, si es de DNI azul a electrónico, si es presencial. Los menores todos son presenciales, todos los trámites. ¿El retorno va a ser progresivo o hay algunos trabajadores todavía contaminados? Todavía, hay tres con descanso médico y uno que está aislado a espera de resultados, ¿no? Entonces todavía va a ser progresivo de acuerdo al descanso médico del médico que les ha evaluado. Lo cierto es que hay un número limitado diario también para poder atender. Exactamente. Porque en realidad las colas. Exactamente, porque la capacidad operativa tampoco nos permite atender a la mayoría. Entonces estamos repartiendo tickets en entregas y en trámites, ¿no? Para ver la capacidad de acuerdo a lo que los trabajadores puedan también operar, ¿no? Hemos visto siempre al personal de vigilancia y algunos coordinadores en la parte exterior. Sin embargo, hoy en la mañana también denunciaban de que habría gente que llega temprano y comienza a vender o a negociar con las colas. Sí, el día de ayer salí a repartir, hoy día he estado gestionando con el salud unas pruebas también para los trabajadores, pero ayer yo le reparto el ticket y también el encargado, ¿no?, que me apoya con esta repartición, con su recibo y su foto. No, entonces si no tienen recibo ni foto, no les damos el ticket porque lógicamente se presta que se venda la cola, ¿no? Entonces, ¿hay un control entonces? Claro, sí hay un control, o sea, se reparte el ticket si está el menor con su mamá, con su recibo y su foto, porque a veces también dicen, no, es mi hijo y no hay el menor, entonces de repente de ahí lo venden, ¿no? Pero nosotros estamos repartiendo de acuerdo a ese control. Bueno, me consultan, tiene un ticket, me dicen que le otorgaron. El día que cerraron, ¿es válido aún o tienen que volver a sacar? Claro, si le han dado algún ticket, no, la encargada no me ha mencionado aún, ¿no?, de esto, que se acerque, ¿no?, hable con la persona que está en puerta y me avise. Tenemos siempre acá los coordinadores. Sí, y me avise, entonces ya vemos la forma de atenderlo porque le dieron ese ticket. Otra cosa que también quería indicar es que hay para recoger con una fecha, sin embargo, en Lima también ha habido cierre en lo que es el procesamiento. Entonces, les pediría que antes de venir, si verifiquen el estado de su trámite para que no hagan la cola por las puras. El estado del trámite se puede ver en www.renie.gov.pe, servicios en línea, estado de trámite. Si el trámite está al 100%, recién se le sugiere al ciudadano que venga a recoger. Pero si no está al 100%, no, porque el DNI aún no ha llegado a oficina. Pero Verónica, ¿recomendaciones finales a la población? Bueno, recomendarles que debemos cuidarnos todos. La institución también está velando por los trabajadores, entonces procurar el distanciamiento en las puertas, que eso ya depende de cada ciudadano. A veces les decimos, se separan, pero entramos y vuelta se juntan, ¿no? Esa es la recomendación principal. Verificar los que pueden hacer su trámite virtual, cuentan con los medios, hacerlo virtual de preferencia para que no se expongan. Y bueno, y cumplir con las medidas de bioseguridad, sus dos mascarillas, ¿no?, el lavado frecuente de manos. Recordemos que RENIEC, el trabajador casualmente cierra porque puede ser un vector de contagio. Cogemos las manos de los ciudadanos para los trámites, es la única institución que lo hace, entonces puede haber ese contagio. Correcto, muchísimas gracias, señora Verónica. Muy bien, es portafolio periodístico, ya encontramos las instalaciones de la RENIEC ya completamente
abiertas, la restricción por los servicios y la atención es limitado, pero sin embargo hemos visto también ya hoy en la mañana la predisposición para ir incorporando en los siguientes días el servicio de todos los servicios que presta RENIEC. Vamos a regresar con más información en el portafolio periodístico. Retornamos.